Ecco, io credo che podemos empezar, Ricardo. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ricardo Cannelli, soy agregado cultural de la Embajada de Italia, trabajo en el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México y para mí es un gran gusto y un honor hoy presentar esta conversación entre Filippo Laporta e Fabrizio Cossalter, che de alguna manera inaugura un ciclo de encuentros, de 15 encuentros, dedicados a Dante Alighieri. Como todos sabemos, hace pocas semanas se han comenzado en Italia las celebraciones oficiales, digamos, del séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri, este gran autor, poeta italiano, decisivo en la historia de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra literatura, y que también ha tenido una gran influencia en el mundo y ha inspirado artistas, poetas y letrados de todo el mundo. Hoy este encuentro, titulado La actual inactualidad de Dante, es organizado por la cátedra Pierpaolo Pasolini de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La cátedra está dedicada a la difusión en México de la cultura y de la literatura italianas. Y el Instituto Italiano de Cultura y la Embajada de Italia colaboran con la cátedra y la patrocinan desde su fundación. Yo estoy muy feliz de poderles presentar diciendo algo sobre Filippo Laporta, que además de ser un amigo y un, digamos, frecuentador ya familiar de México, esta vez en forma digital, pero hemos tenido el gusto de recibirlo aquí en otras ocasiones, en Coyoacán. Es un gusto presentar Filippo, que es un crítico letterario y ensayista, colaborador de periódicos y revista, experto en narrativa contemporánea y en historia de las ideas. Experto en narrativa contemporánea, pero en años recientes, Filippo Laporta ha dedicado dos ensayos a Dante Alighieri, uno que está a punto de ser publicado, si entiendo bien, otro que ha sido publicado en 2017. Dos ensayos centrados en el tema del bien y de la relación con el otro en la obra y en el pensamiento, en la persona de Dante Alighieri. Hoy Filippo nos ayudará a entender la actualidad de una obra que ya tiene 7 siglos de vida. Y hablará de eso con Fabrizio Cossalter. Él también gran amigo que vive en México desde hace muchos años, doctor en historia, estudioso de lenguas y literaturas modernas, ha enseñado en las universidades de Padua, Venecia y en la Complutense de Madrid. Y actualmente es profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana y ha publicado monografías, ensayos, colaborando con revistas y diarios y, muy importante en mi opinión, en 2015 ha fundado la editorial mexicana Aitrani, que es también otro importante, digamos, canal de difusión de la literatura y de la poesía italiana aquí en México. Bueno, yo no quiero quitar ni un segundo más al precioso tiempo que vamos a compartir con Filippo Laporta y con Fabrizio Cossalter, y entonces le dejo la palabra a Fabrizio, que dirá algunas cosas más en detalle. Gracias. No, muchas gracias a ti, Ricardo, y evidentemente quiero agradecer mucho tanto a la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como al Instituto Italiano de Cultura y a la Embajada de Italia, que han permitido la organización de ese encuentro, que en cierta manera, aunque de manera remota, lamentablemente, retoma una conversación
que ya había empezado hace unos años, en 2017, en ocasión de una anterior visita de Filippo Laporta a México, y en la cual tuvimos la oportunidad de presentar su primer libro, ¿no?, sobre Dante, que es Il bene e gli altri, El bien y los demás, Dante y una ética para el nuevo milenio, y que representa la primera etapa, ¿no?, de ese viaje que él mismo definió como temerario, ¿no?, en la comedia dantesca. Ese viaje yo creo dotado de un extraordinario interés precisamente por el tipo de, diríamos, de perspectiva interpretativa, de, ¿no?, de lugar de observación desde el cual Filippo Laporta, con evidentemente todo su arsenal, ¿no?, de gran crítico literario, de ser uno de los más grandes críticos literarios italianos contemporáneos, y que le permite, por así decirlo, confrontarse, ¿no?, con la obra del sumo poeta italiano, emprendiendo, digamos, un diálogo con nosotros que nos ayuda también a redefinir precisamente, ¿no?, una ética para los tiempos presentes. La segunda etapa de ese viaje, repito, tan interesante y tan valiente, es el libro que acaba de salir en Italia, que se titula Como un raggio nell'acqua, ¿no?, Como un rayo en el agua, y está dedicado precisamente a Dante y a la relación con el otro. En este sentido, yo creo que el interrogante inicial, el punto de partida, ¿no?, con el cual me gustaría empezar esta conversación con Filippo, es precisamente la pregunta que él mismo se pone, ¿no? ¿Cómo educar a un joven hoy, un joven inmerso en una cultura que ha terminado por ignorar, ¿no?, al humanismo, ha terminado por ignorar los vehículos tradicionales del conocimiento? Y por lo tanto, ¿cómo reformular a través de la obra de Dante los dilemas de la ética, ¿no?, en un tiempo en el que, como escribe el mismo Filippo, ya los dioses no han abandonado nuestros cielos? Y creo que precisamente esa idea, ¿no?, de la actual inactualidad de Dante, ¿no?, le permite a Filippo, en esos dos libros, replantear una serie de interrogantes de absoluto calado, ¿no?, tan candentes como necesarios hoy en día. Y luego lo veremos más en detalle, me parece, diríamos, que necesario destacar también los recursos, por así decirlo, que utiliza Filippo en esos libros, ¿no?, remitiendo, por así decirlo, al fundamental pensamiento de algunas pensadoras del siglo XX, de Simone Weil, Edith Stein, a María Zambrano, y que lo acompañan, ¿no?, como beatrices contemporáneas en ese viaje a través de la comedia. Y por lo tanto, empezaría por la primera pregunta que remite al título, naturalmente, de esta charla, y que es: ¿cuál es la actual inactualidad de Dante, según tu Filippo? ¿En qué medida Dante puede ser actual para nosotros sin congelarlo, como dices tú, ¿no?, en el escaparate de un museo, sin embalsamarlo, o peor, sin actualizarlo, es decir, sin aplanarlo de manera reduccionista sobre el horizonte del presente, por lo tanto intentando evitar, ¿no?, los riesgos del anacronismo en el que incurrimos tan a menudo hoy en día en nuestra relación con el pasado y con la tradición? Gracias. Antes de todo, antes de responder a tu pregunta, yo quisiera agradecer a la Universidad del Claustro, a la Embajada Italiana, all'Istituto di Cultura, por la invitación y por darme la oportunidad de hablar en español, aunque mi español es un poquito oxidado, ¿no? Pero el español es mi idioma preferido, entonces, por supuesto, después el italiano, pero es el mi idioma extranjero preferido. Entiendo que la comedia está muy presente en el imaginario mexicano, especialmente el infierno, y más allá de los estudios especializados. Estoy hablando del imaginario mexicano. Menciono solo dos ensayos importantes
Mexicanos, publicados en la década de los 60 por Alfonso Reyes y por Francisco Montes de Oca. Además, yo no soy un dentista, no soy un especialista de Dante, yo uso a Dante de manera respetuosa y quizás un poquito salvaje para investigar, para profundizar algunos dilemas morales. Entonces, tu pregunta, ¿es Dante actual? Yo creo que Dante no está detrás, sino frente a nosotros. Y nos pide que nos unamos a él. Dante es moderno, no es moderno, es actual, no es... Sí y no. Está a favor de la venganza, invoca a un monarca absoluto, cree en un universo estable, ordenado, pero, aparte del hecho de que se cae, se resbala, vacila, se duerme de improviso, atormenta Virgilio con sus dudas, en esta continua incertidumbre, yo creo que nos aparece. Luego tiene un sentido agudo y casi moderno de la precariedad de todo. Yo recuerdo los versos del Paraíso, così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla. La neve se derrite al sol, come todo. Questo è un sentido muy, muy agudo y para mí moderno de la precariedad de todo. Además, concibe a Dios como conexión, como vínculo entre todas las cosas y pone en el centro el conflicto fundamental entre el bien y el mal. Tú, Fabrizio, hablaste de mi primer ensayo sobre Dante. Al leer a Dante me enfrentaba constantemente al problema del bien y del mal. La comedia, la Divina Commedia, divina es solamente un nombre de Boccaccio. La commedia di Dante fu per me la verificazione di una luminosa frase di Simone Weil. El bien es dar realidad al otro, mientras que el mal es quitarle la realidad al otro. Lo bueno es hacer que existan los demás, la variedad y la pluralidad del mundo. Por eso el bueno requiere atención. Lo bueno es decidir que es mejor el ser que la nada. Es mejor el ser este mundo infinitamente mutable, sorprendente, a veces trágico, pero es mejor el ser que la nada. Ecco, yo creo que esto es el primer paso de la ética.
Sí, yo digo, estoy totalmente de acuerdo y creo que en particular, refiriéndonos a tu primer libro sobre Dante, diría, como decir, las intuiciones de Simone Weil que utilizas permiten alumbrar desde una perspectiva diferente y original la obra de da, la obra, la, a Dante, a la obra de Dante, precisamente porque me parece muy importante el hecho de que tú rescates no al Dante político, entre comillas, sino al Dante ético, Claro. ¿no? Identificas una idea moral, ¿no? Que está en el origen mismo de la comedia, en donde, ¿no? Como escribes, los siete pecados capitales son precisamente los que le quitan toda realidad al prójimo. Y creo que, digo, diríamos, ese interés, esa preocupación, ¿no? Muy profunda y tan arraigada en tu obra acerca de la ética, creo que, como decir, te permite hacer a través de Dante un paso adelante, ¿no? Respecto de lo que has escrito en otros textos más apegados a la contemporaneidad, precisamente porque en ese libro, como decir, intentas redefinir una ética más allá de cualquier imperativo categórico, ¿no? Una ética entendida en el sentido Exacto. de, ¿cómo decir?, de unas herramientas, por así decirlo, que nos permitan hacer que el mundo siga existiendo, como dices tú, con su inviolable, con su densa, variable, mutable alteridad. Y creo en este sentido que, por así decirlo, diríamos, tu Dante ético, ¿no? Nos permita alumbrar precisamente nuestra experiencia, ¿no? De habitantes de la contemporaneidad. Como dices tú, un poco perdidos, un poco desarraigados, ¿no? Faltos de fe probablemente. Y creo que no, el hecho de rescatar esa idea, por así decirlo, esa raíz de la idea, ¿no? Del bien y del mal, represente un recurso, por así decirlo, hoy en día de extraordinaria actualidad, sino de absoluta urgencia. Y respecto, ¿no? De esa línea interpretativa que adoptas, quería preguntarte, pero, ¿cómo ha sido para ti enfrentarte en ese segundo libro, en Como un rayo en el agua, más precisamente a la tercera cántica, al paraíso, ¿no? La que es considerada más difícil, más abstracta, más mental. Y quería que nos Claro. comentaras algo acerca precisamente de eso. Sí, el paraíso es difícil, pero yo no creo que es la cántica más abstracta. Dante hubiera podido poner en ella tan solo al empíreo. El empíreo es un espacio de pura luz. Y en cambio, en los primeros cielos, el segundo y el tercero cielo, donde todavía se proyecta la sombra de la tierra, encontramos a los espíritus todavía con los rasgos que tuvieron en vida. Dante tiene un sentido muy fuerte de la individualidad, de las características individuales, personales. No son fantasmas. Por ejemplo, Picarda Donati, en el paradiso, es más bella que en vida, porque ahora en el paradiso, ella es feliz. En la vida tuvo que hacerse monja para escapar de un mundo violento. Ahora no. Entonces es más bella. Sí, y bueno, yo creo que justamente resaltar, ¿no? Esos rasgos del paraíso, como decir, sea bastante relevante precisamente porque nos remiten también a otra cuestión acerca de la cual quería interrogarte, que tiene que ver con el carácter del propio Dante, con la tipología de humanidad del propio Dante, que, por así decirlo, hoy en día, ¿no? Esa misma cuestión adquiere hasta
diríamos algunos rasgos bastante actuales en una época de distanciamiento social, ¿no? Y en cambio, Dante, ¿qué hombre es? ¿Qué tipo de hombre es? Es un hombre del sur, probablemente. Sí. ¿Qué características sí. tiene? Sí. Sí, es un hombre del sur. Esto es... lo dice un teólogo italiano, Romano Guardini, che vivió in Alemania. Entonces, para él, en Alemania, Dante parece como un hombre del sur. Y dice Guardini, que es uno de los más importantes teólogos del siglo pasado, que en su paraíso todos entablan conversación, preguntan, chismean, se tocan, no como en el paraíso de un protestante, de un calvinista, de un hombre del norte, en el que habría el distanciamiento social, como hoy con el COVID. Es un paradoje, es un chisme, pero es importante para, yo creo, para entender Dante. Dante, hombre del sur. Sí, al respecto querría ahondar un poco en esa cuestión, exactamente. ¿Qué tipo de ética, pues, es la de Dante, ¿no? Obviamente, hombre de la Edad Media, por un lado, hombre del sur, por el otro, es decir, alguien que está lo más lejos posible, digamos, ¿no? Por citar a Max Weber, ¿no? De la ética protestante y del espíritu del capitalismo, por lo tanto, ¿o no? Claro, claro, claro. Dante, una otra cosa... En este argumento, Dante no es espiritual, no es espiritual, como dije antes, ¿no? Hay el cuerpo, también en el paraíso, hay siempre el cuerpo, Dante. Ecco, entonces yo creo que él tiene un sentido como un hombre del sur, quisiera escribir, quizás en el futuro, quisiera escribir un ensayo sobre Dante, el viaje de Dante y el Quijote. Quizás. Y en cambio, pasando a otro tema que creo resulte de particular interés para nuestros oyentes, ¿en Dante crees que sea imaginable la justicia sin la piedad? Sí, sí. En el infierno el valor más importante, el valor más alto es la justicia, como en el mundo clásico, como en el mundo pagano, como para Aristóteles, la justicia, el infierno. Pero en la segunda cántica, el purgatorio, la más próxima al Evangelio, la justicia no se basta a sí misma, e incluso puede desvelar su rostro duro, implacable, como el Dios del Antiguo Testamento. En el purgatorio, la justicia es un valor, claro que es un valor, pero necesita de la desmesura cristiana del amor, del perdón. Y en el paraíso, por ejemplo, el emperador romano Traiano, detuvo a todo el ejército solamente para escuchar
las lágrimas de una pobre viuda, de una vedova, una viuda, ¿no? Esta es la justicia, pero con el amor, con la desmesura del amor cristiano. Es un punto fundamental para Dante. Muchas gracias. Sí, en cambio también querría que nos comentaras algo acerca del título del nuevo libro, ¿no? Como un rayo en el agua, esa escena, ¿no? Que, como según me contabas también, es una de las escenas que más, diríamos, atraen, ¿no?, la atención de los estudiantes cuando vas a hablar de Dante a las escuelas, a los liceos en Italia, ¿no? Esa imagen tan, tan poderosa, tan bella, ¿no?, de Dante y Beatriz que penetran, ¿no?, en la luna, ¿no?, como el agua, ¿no?, recibe un rayo de luz permaneciendo unida, ¿no? Y creo que, por así decirlo, esa imagen junto con, diríamos, con la ayuda, ¿no?, con la referencia a tus Beatrices del siglo XX, ¿no?, a esas tan preciosas, ¿no?, confirmaciones del pensamiento femenino del siglo XX, representen algunos de los aspectos más interesantes de tu nuevo libro. Sí, la imagen central en este libro, en mi segundo ensayo sobre Dante. Nosotros estamos en el segundo canto del Paradiso y en el primero ciel, el ciel de la luna. Entonces la imagen es esta. No, quisiera decirla en italiano una primera vez. Per entro sé l'eterna Margherita ne ricevette come acqua recepe raggio di luce permanendo unita. Penetrar la luna come un corpo gaseoso, non solido, precisamente tal come un rayo di luce entra en el agua sin alterarla. Aquí hay el paradigma ideal para mí de una relación con el otro. Y también yo creo un modelo para la educación de los hijos. La relación con el próximo, con el otro, debe ser vivida en su plenitud, pero sin violar su integridad, como el rayo de luz entra en el agua sin alterarla. Entonces, ponerse a cierta distancia, no tanto para ayudarlo, para ayudar el otro, esto también, claro, si es necesario, también para ayudarlo, pero sobre todo para hacerlo existir. Yo creo que aquí hay la esencia de la ética. Para estas filósofas, estas pensadoras del siglo pasado, ni Beatrices, como Edith Stein, Maria Zambrano, Simone Weil, Hannah Arendt. Para estas pensadoras, el conocimiento mismo se compone de pasividad, de una pasividad creativa. El conocimiento se compone de atención, de expectativa y no de dominación del otro, y no de posesión del otro. Es una idea completamente diferente del conocimiento. Pasividad creativa, no
posesión. Sí, no, yo creo que, digo, has tocado con esto un punto de verdad importantísimo también, evidentemente, por, digo, para todo el mundo, pero creo que respecto de ello también por, insomma, por las tristes vicisitudes del México contemporáneo, en donde precisamente de dominio, de violación, de posesión, en una relación asimétrica hay hasta demasiadas, como es evidente, y creo que, en cambio, el nudo de la cuestión que tú tocas a través de Dante es precisamente esa idea de la ética en cuanto intento de restablecer una simetría en las relaciones entre los seres humanos. No, y en el libro tú mencionas precisamente, diríamos, esta búsqueda, ¿no? Por así decirlo, sí, de una alternativa tan urgente entre, ¿no?, la nota contraposición de Marx entre interpretar, ¿no?, ociosamente, dices tú, el mundo, o querer transformarlo a toda costa. Y en cambio propones una alternativa, un tercer planteamiento, que es el de escucharlo, el mundo, ¿no? Como planteando una apuesta ética, yo creo, de extraordinaria actualidad y urgencia, sí, hoy en día. Sí, sí, yo espero de explicarlo ahora, de explicarlo bien. Hay como una contradicción de Dante, para mí una feliz contradicción. De un lado, Dante quiere combatir a los herejes, San Domenico, ¿no?, Santo Domingo, San Domenico, alaba a los condottieros y a las guerras justas, pero celebra a San Francisco, que en su vida se hizo pusillo, dice Dante. Pusillo significa pequeño. O Dante en el Paradiso celebra el anónimo Rifeo, tan solo porque era un justo, no un eroe, no un emperador o un condottiero, un justo. Y celebra a Romeo de Villanova, caído en desgracia porque calumniado. Por un lado hay la política, entonces reformar a la sociedad, reformar a la humanidad, regenerarla y por lo tanto modificar al prójimo, redimirlo. Por otro lado hay la ética, respetar la inviolable identidad del otro, como el rayo de luz en el agua, permitirle ser lo que es, comprenderlo, dejar que el amigo Belacqua en el purgatorio siga siendo incorruptiblemente perezoso hasta en el purgatorio. Entonces, ¿cómo juntar a los dos Dantes? El Dante político, reformar a la sociedad, y el Dante ético. El Dante ético, permitir al otro de ser lo que es. Para mí, tan solo intentando pensar en una política diferente, que consiste en el hecho de crear amistad, como pensaba Cicerone. La política para Cicerone era crear amistad y, sobre todo, tener como objetivo la paz, una paz solida, estable, que por fin permita a cada uno ser lo que es. Y en este sentido, digo, no sé cuán cerca o cuán lejos estemos
dessa política diferente, precisamente, dessa possibilidade, não, de cada um, de que cada um pueda libremente ser o que é. E, obviamente, não é tampouco o tema de nossas conversações, que não se levaria por vericuetos que se salen del tema dantesco, lo más bien lo interpreto de mi parte como un deseo de que pueda llegar a ser así en un futuro que lleguemos a ver, sino, o cuando menos a vislumbrar. Y, pero respecto, ¿no?, de esos nudos problemáticos, de esas cuestiones, quería preguntarte si Dante les habla a todos. Sí. Si les habla a todos, claro. Si les hablaba a todos y si todavía puede hablarnos a todos. Evidentemente con la necesaria mediación, en este caso, del crítico, del intérprete, que sea capaz de devolver, ¿no?, como dices tú, una voz a los muertos, ¿no?, a las almas, ¿no?, que se encuentran, ¿no?, en ese viaje, que es el viaje de Dante, pero que es el viaje también de quien lee, interpreta y escribe acerca de la comedia. La prima cosa es que Dante inventa la nuestra lengua, nuestra lengua. Uh-huh. Y la lengua es una manera de ser. La lengua de un pueblo es su manera de vivir, de pensar, de vivir. Dante inventa nuestra lengua, el italiano. No escribió la comedia para eruditos, Dante, sino para el lector común, solo curioso y dotado de buena voluntad. La comedia en Italia, no se llamaba Italia, por supuesto, pero la comedia fue nuestro primer bestseller, escrito en lengua vulgar, aunque se trate de un vulgar ilustre, para alcanzar a un público de artesanos, de campesinos también, de obreros, y a menudo aprendido de memoria en los pueblos y en las campiñas también, por los analfabetos. Fue escrito para el lector común, no para los investigadores, para los eruditos, para los literatos, no. No. Auga sigue siendo, para nosotros, un poema difícil, que necesita de notas a pie de página y de explicaciones. Creo que esto que es necesario. No, tú puedes leerlo sin notas. En este caso, tú puedes entenderlo solamente en parte. Es bueno también eso, ¿eh? También eso es bueno. Sí, yo creo que efectivamente, ¿no?, lo que mencionas sea fundamental. A lo mejor, por ejemplo, evidentemente para nosotros, que digo que somos italianos, es algo que damos hasta por descontado, pero es verdad que hasta hace un par de generaciones, es decir, a comienzos, hasta la mitad del siglo XX, había campesinos analfabetos, semianalfabetos, que se sabían de memoria enteros cantos, y era algo más común de lo que uno podría pensar, ¿no? Pero aquí entonces yo percibo, ¿no?, también, por así decirlo, la dificultad a veces de relacionarse hoy con Dante, como si se hubiese abierto, ¿no?, una brecha, ¿no?, una ruptura en la histórica tan, ¿no?, tan profunda que, no, que ha vuelto Dante mucho más lejano en tan poco tiempo. Creo que lo escribiste tú en uno de tus libros, ¿no?, que en cierta medida, sí, Montale, si no me equivoco, era más contemporáneo de Dante de lo que Montale es contemporáneo hoy en día para las generaciones más jóvenes. Es decir, un hombre de la Edad Media y un poeta del siglo XX eran sí, contemporáneos, solidarios, dialogaban entre ellos. Y hoy, en cambio, nos resulta a veces incluso difícil dialogar con el mismo Eugenio Montale o con alguno de los otros, ¿no?, grandes poetas del siglo pasado.
Y creo que entonces eso remite, ¿no? Para volver a un tema que obviamente que nos es muy querido, tanto a ti como a mí, precisamente a esa idea de una ruptura, de, ¿no? De la mutación antropológica, tal como la definió Pier Paolo Pasolini. Algo que, por lo tanto, nos obligaría también a encontrar, a inventar nuevas herramientas para acercarnos a Dante. Y respecto de eso también te preguntaría, obviamente, ¿qué tal es tu experiencia con los jóvenes cuando vas a hablar de Dante en las escuelas, en los liceos? ¿Qué tipo de interés, cómo logras, por así decirlo, llevar a cabo esa fundamental mediación que te permita sortear, por así decirlo, ¿no? Esa brecha histórica? Siendo tú, evidentemente, un hombre del siglo XX que ha crecido, ¿no?, todavía bajo en esa constelación cultural, mientras que hoy efectivamente hubo un cambio, un giro bastante radical e innegable, sin por eso querer ser a toda costa apocalíptico. Claro. ¿Cómo los jóvenes, cómo reaccionan cuando les hablas de Dante? Dante y los jóvenes. Yo creo que la comedia contiene, ¿cómo decir in español? Un llamado, un appello, un llamado a la transformación, dice Dante, de gusanos a mariposas, de gusanos a mariposas angelicales, dice Dante en un verso. Yo creo que un joven puede sentir este llamado a una metamorfosis, a una conversión, pero no es una conversión religiosa, es una conversión de la mente y del corazón. Es una metamorfosis moral y de la existencia. Ecco, yo creo que esto es... Antes yo dije que Dante no está detrás, sino frente a nosotros, ¿no? Y nos pide que nos unamos a él. Creo que este mensaje un joven de hoy puede entenderlo. Yo creo que puede entenderlo. Dante, como dije, no escribe para los literatos. Sí, no, yo creo que efectivamente esas temáticas que abarcas en tus libros puedan ser peculiarmente interesantes para los estudiantes, para los jóvenes. Esa idea, ¿no?, como escribes tú, de fundar una moral no moralística, no fundada sobre, ¿no?, un sentido del deber, sino sobre el reconocimiento de la realidad. Y creo que es muy importante lo que dices, ¿no?, a propósito de ello, sustituyendo, ¿no?, realidad e irrealidad a bien y mal, ¿no? Claro. Y también poniéndonos en guardia acerca de los peligros de un exceso de imaginación, por así decirlo, de una imaginación que pueda, ¿no?, llegar, dices, ¿no?, a generar el mal, ¿no? Recuerdo que en un artículo, sino también en el libro, planteabas, ¿no?, el ejemplo de esos jovencitos que mataron a sus padres, ¿no?, porque se imaginaban un mundo sin padres y sin prohibiciones, es decir, un mundo irreal. Y el mal estriba en esta irrealidad. Y antes de hacerte una última demanda, me gustaría justo citar un pedacito de este texto tuyo, porque en donde utilizas una imagen, creo, muy fuerte, ¿no?, cuando dices que la imaginación es como el colesterol. Hay la imaginación buena, la que intensifica el sentimiento de la realidad, y hay, pero también existe la mala imaginación, que en cambio disuelve, ¿no?, la realidad en la niebla de las fantasías. Así como el avaro, ¿no?, se ilusiona con poseer algo, el soberbio se considera superior a los demás, el envidioso imagina las vidas de los demás como perfectamente realizadas. Y creo que todo esto sí se ha, o en particular hoy en día, naturalmente, en un mundo que a veces vive de un exceso de imaginación e incluso de virtualidad,
diría ¿cómo decir? Unas consideraciones que todos deberíamos de tener siempre presentes en nuestra vida cotidiana, desde luego, sobre todo en la vida cotidiana. Y no sé si quieres comentar algo, porque si no yo querría preguntarte. Ah. No, no, simplemente no, yo pensaba que, por ejemplo, para Dante es importante, hablando de ética, llamar al bueno bueno y al mal mal. Yo creo que eso es el primer paso de cada reflexión moral. Una honestidad, ¿no? ¿Cómo decir? Una honestidad contigo mismo. No llamar, porque si tú empiezas a llamar el bueno mal, hay una terrible confusión. Es muy simple este mensaje de Dante, es muy simple. Llamar al bueno bueno y al mal mal. ¿Por qué bueno y mal viven en el mismo espacio? Pero no son la misma cosa. Ecco, creo que este es un mensaje de Dante. Ecco, y en cambio, querría, digo, dado que además nos encaminamos hacia, digo, hacia el final para dejar espacio a las preguntas eventuales de parte del público, pero evidentemente no puede faltar una pregunta acerca de ¿no? de la italianidad de Dante. Es decir, ¿te parece que Dante sea inequívocamente italiano? ¿En qué estriba su Sí. italianidad? Digo, remitiendo evidentemente a una temática tan discutida que es naturalmente, en torno al carácter nacional y a la antropología, ¿no? de los italianos, de la que hemos tenido evidentemente de Dante en adelante una infinidad de grandísimos ejemplos literarios. Baste con citar a Giacomo Leopardi, evidentemente. Sí, Borges lo negaría. Alguna vez Borges observó que el primer escritor de cada literatura nacional no tiene nada en común con el carácter de ese país. Por ejemplo, Shakespeare no tiene nada en común con los ingleses. Cervantes no tiene nada en común con los españoles. Entonces, Dante no tiene nada en común con los italianos. ¿Por qué? Porque hablamos solamente de Dante ahora. Dante tiene sobre todo una severidad moral, pero la imagen de los italianos no es la imagen, es de un pueblo, es de gente. ¿Cómo decir en español? Juguetona, juguetona. Nosotros italianos, nosotros tenemos ¿cómo decir? Un sabor de la superficie, de las cosas. Somos gente propensa al compromiso, etcétera, etcétera. No tenemos la severidad moral de Dante. Pero, si tú empiezas a leer bien la Divina Comedia, tú puedes descubrir que en Dante, en la Comedia, hay también la ironía, el juego, la comicidad, un fuerte sentido del teatro. Entonces, él me aparece como muy italiano. Sí, bueno, eso remite también a una cuestión que has abarcado en varios ensayos, que es precisamente, ¿no? la ausencia en la tradición italiana de la novela moderna, en cierta medida. Claro. Nuestras formas simbólicas remiten, digo, a la comedia, evidentemente, como gran, por supuesto, texto, ¿no? fundacional, iniciático.
però Alavés dibuja, no, un recorrido histórico, histórico literario, que efectivamente nos aleja, diríamos, no, de nuestros vecinos del norte. Yo no sé si quieras comentar algo más, Filippo, acerca de... No. Porque, digo, si, si les parece, yo dejaría algún espacio para las, repito, para las eventuales preguntas del público, que espero sean numerosas, aprovechando de la, de la, de la presencia de Filippo. Esperamos un momento a ver si, si alguien quiere intervenir. Es difícil el paraíso. Sí. Yo veo, bueno, un comentario de Samuel, que además fue alumno tuyo en el taller que impartiste aquí en la Universidad del Claustro, y que, sí, no, que más bien dice que justamente coincide contigo en el hecho de que, no, Dante no es solo un escritor para literatos. Infatti. Ah, mira, aquí hay otra pregunta. Bueno, no sé si, voy, si quieres comentar sí, algo acerca sí. de ese. Solamente en el espacio de las preguntas, te pido que traduzcas lo que quisiera decir, Fabio. ¿Traduces? Claro, claro, no hay okay. problema. No, no. Dante parla. Davvero con antipatia dei letterati. Io ho insistito molto sul fatto che scrive per il lettore comune. Per esempio, Dante l'hanno capito molto bene negli Stati Uniti, dove c'è una grande fioritura di studi danteschi. Perché? Perché negli Stati Uniti, nella loro cultura, c'è il mito della terra promessa. Quindi il lettore nordamericano della commedia, lui la legge cercando la sua possibile salvezza, la sua redenzione. Proprio perché in quella cultura nordamericana c'è questo mito della terra promessa, pensate solo la nuova frontiera di Kennedy, c'è un'idea molto forte di redenzione. Ecco, da questo punto di vista, io stimo molto i dantisti americani, perché certo che hanno pure una loro competenza filologica, ma prendono sul serio l'appello di cui vi parlavo prima, ad una trasformazione della mente e del cuore. Sì, bueno, Dante habla con antipatía, de hecho, de los literatos. Y es también por eso que yo he insistido mucho, ¿no?, en torno a esa cuestión, al hecho de que Dante escribe para el lector común. Creo que sea por eso precisamente, que es por eso precisamente que Dante, en mi opinión, ha sido comprendido también en los Estados Unidos, en donde asistimos a un gran florecimiento de estudios acerca de la comedia. Quizá precisamente porque en el imaginario estadounidense es tan activo y tan fuerte, ¿no?, el mito de la tierra prometida. Para el lector estadounidense busca, al leer a Dante, también una posible salvación, una posible redención, ¿no? Ese mito de la tierra prometida es fundamental para la cultura estadounidense. Basta con pensar, por ejemplo, en el mito de la nueva frontera de Kennedy, que también naturalmente se conecta con la idea de la redención. Y yo
aprecio peculiarmente a los dentistas norteamericanos, no tanto y no solo, porque ellos también naturalmente están dotados de una gran competencia filológica, sino sobre todo por el hecho de que ellos toman en serio, por así decirlo, ese llamado, ¿no?, de Dante al que me refería antes, ese llamado a la transformación de la mente y del corazón. Ecco, luego c'è un'altra domanda che è, sì, no, come iniziare a leggere Dante, quale potrebbe essere il modo corretto da parte di Sara? Allora, la prima cosa da dire a Sara è che uno può amare qualcosa anche senza capirla interamente. Questo secondo me è, diciamo che, questo è uno dei segreti quasi della poesia, della poesia. Io amo tante poesie, ma senza capirle del tutto. Così come amo anche delle persone, forse senza mai averle capite del tutto. Allora, pensiamo a Dante. Forse una prima volta possiamo leggere alcuni canti indipendentemente dalle note. Magari capiamo quanto, un terzo, un quinto, non importa. Ci abbandoniamo alla musica del verso. Ci abbandoniamo a questa musica stregante, no? Della terza rima di Dante. Dopodiché dobbiamo invece rileggere quei canti con un apparato di note che ci spiegano meglio certe connessioni, certi significati, che ricostruiscono il mondo, anche il mondo storico dove Dante ha vissuto, eccetera. Quindi, cioè, però io forse come primo impatto forse farei una lettura senza note, accettando il rischio di capire soltanto anche un quinto di quello che stiamo leggendo. Sì, diria che amar algo o a alguien significa a veces amarlo sin entenderlo, sin comprenderlo del todo, enteramente. Esto, yo creo, es uno de los secretos de la poesía, ¿no? Así como yo amo muchas poesías que no comprendo enteramente, completamente. Así como amo a muchas personas sin comprenderlas del todo. Y por lo tanto, yo aconsejaría, diríamos, una primera lectura, ¿no? Diríamos, prescindiendo de las notas, leer algunos cantos de Dante sin las notas, aunque uno pueda llegar a comprender tan solo un tercio o un quinto de lo que está leyendo, pero, ¿no?, abandonarse a la música, ¿no?, del verso de Dante, abandonarse a la música embrujadora de la tercera rima dantesca. Y solo después de esa primera lectura, ¿no?, afrontaría una segunda lectura con, ¿no?, con el recurso, ¿no?, de las notas a pie de página, que evidentemente me permiten entender, comprender toda una serie de conexiones, de significados, me permiten confrontarme de manera más consciente, ¿no?, con el mundo histórico en el que vivía Dante, en el que fue escrita la comedia. Pero un primer impacto yo creo que podría ser este, una lectura sin notas, abandonándose, repito, a la música del verso dantesco. C'è un'altra domanda che dice: hanno detto che la Divina Commedia era una lettura modernista, potrebbe ripetere perché? Modernista? No, io ho detto un'altra no. cosa forse. Sì, ho detto un'altra sì. cosa. No, allora no, per sì. capirci. Sì. Dante vive in un mondo molto diverso dal nostro. Siamo nel 1200, nel 1300. Il basso medioevo pensa che c'è un ordine delle cose stabile, pensa che la vita è benedetta, non è come Shakespeare. Con Shakespeare comincia la modernità. C'è una tragedia di Shakespeare, Troilo e Cressida,
in cui si dice proprio che tutti i pianeti sono usciti dalle loro orbite. Questa è la modernità. È la modernità. Quindi disordine, lacerazione. Può essere anche una lacerazione interessantissima, però è la modernità. Dante vive in un altro mondo. Quindi, e tra l'altro ha nostalgia del mondo, della Firenze di una volta, della Firenze feudale, con i suoi valori di cortesia e gentilezza, mentre rifiuta il mondo della nuova, della borghesia nascente, dei mercanti e dei banchieri, lo spirito mercantile, i nuovi ricchi. Quindi in questo è antimoderno, però, come ho detto prima, il Dante etico invece dice una verità che ci parla ancora a noi moderni, perché ci permette di ridefinire il bene e il male, ci permette di ridefinire un'idea, un modello di conoscenza. Ecco, quindi, come abbiamo detto all'inizio, attuale e inattuale. Sì, Dante, lo che dico è che Dante vive in un mondo molto distinto, molto differente dal nostro. Vive nella Baja Edad Media, no? Vive in un universo caratterizzato per un ordine stabile, in donde la vita, no, una società dividida in estamentos, in donde la vita è bendecida. Dante non è Shakespeare, è con Shakespeare che empieza la modernità. No? Hai una tragedia, il Troilo e Cressida di Shakespeare, no, in donde si dice che los planetas han salido, no, de sus órbitas. Este es el comienzo de la modernidad. No, los planetas ya están fuera de eje. La modernidad, por lo tanto, es desorden, es desgarro. No, desgarro y desorden a veces maravillosos, pero desgarro y desorden al fin y al cabo. Mientras que Dante vive en otro mundo y cultiva además la nostalgia, no, de la Florencia de un tiempo, no, de la Florencia feudal, ¿no? De la Florencia que vive bajo, cierto, bajo los valores de la cortesía, de la amabilidad, mientras que en cambio Dante a la vez rechaza el mundo, ¿no? de la Florencia actual, de su época, el mundo de la Florencia de su presente, el mundo de los mercaderes, de los banqueros, de la burguesía que están haciendo, ¿no? De los nuevos ricos, de los advenedizos. Y en este sentido es antimoderno, precisamente por esa nostalgia, ¿no? Del orden, ¿no? Del mundo feudal de un tiempo. Pero a la vez, Dante, por así decirlo, el Dante ético, ¿no? El Dante al que nos referimos hoy, sigue diciéndonos una verdad que todavía nos habla, ¿no? Nos permite a nosotros, los modernos, ¿no? Redefinir el bien y el mal, ¿no? Redefinir un modelo de conocimiento. Y por lo tanto podríamos decir que es a la vez actual e inactual, tal como, ¿no? Lo es, tal como dice el mismo título de nuestra charla. Ecco, yo non vedo altre domande, non vedo altre preguntas, así que si no hay otras preguntas, me parece que no. Non so, tu che dici, Filippo, possiamo anche... Sì, o se vuoi aggiungere qualcos'altro. Ma no, io a questo punto spero che... io non so, perché ovviamente il mio desiderio è che loro potessero leggere alcuni capitoli anche di questo mio secondo libro, ma non so se questo sarà possibile, magari ci pensiamo un po'. Però ecco, a me piacerebbe molto, ma un domani magari confrontarmi con loro, per esempio su questa immagine del raggio, il raggio di luce che entra nell'acqua senza violarla, senza alterarla, perché lì secondo me c'è davvero per me un paradigma proprio, no? Un paradigma ideale di relazione con l'altro, quindi diciamo sì. Spero che magari qualcuno di loro avrà l'occasione
di leggere anche solo il mio capitolo iniziale del libro, insomma, magari quindi rimando ad altre occasioni il confronto. Sì, hai... ecco, sì, c'è un'altra domanda però, Filippo, sempre di Samuel, che dice: si afferma a volte, no, che ogni scrittore ha un obiettivo chiaro rispetto a rispetto a scrivere, no, per il futuro e anche per un lettore futuro. Penso al contrasto tra la vita nuova e la commedia. Questa attualità di Dante ci parla di questo, di essere questo lettore futuro. Cioè, se l'attualità di Dante, non ho capito, parla? Ci parla di essere questo lettore futuro. Para. Quindi, questa attualità di Dante non parla di essere. Sì, di essere noi, questo lettore futuro a cui sì, scrive, no? Immagina ogni scrittore di scrivere. Ma sì, sai, io penso che, non so, quando ero marxista pensavo che fosse solo una verità storica, una verità storicamente condizionata, e quindi in realtà io penso che invece ci sono delle verità sulla condizione umana, sulla nostra esperienza, delle verità che sono quasi senza tempo. Anche per questo motivo noi leggiamo e rileggiamo i classici. Il mio problema era, leggendo Dante, riuscire a farlo parlare. Questo è il nostro dovere verso i classici. Altrimenti resta lì come i violini Stradivari custoditi in una bacheca nel museo di Washington, nessuno li sa più suonare quei violini. Noi dobbiamo far parlare i classici, dobbiamo impegnarci in questo, e credo che con Dante questo si possa e si debba fare. Soltanto un ultimo esempio: 50 anni fa in Italia il clima culturale era molto diverso. Per esempio, appunto il marxismo era un'ideologia molto più, molto più forte. E è uscito un libretto di Sanguinetti, che è un intellettuale, scrittore, poeta, appunto marxista, che si chiamava lapidariamente, si intitolava lapidariamente Dante reazionario. Ecco, ovviamente lo diceva Sanguinetti con tutto il rispetto e l'amore per Dante, però Dante reazionario, perché questo era il clima ideologico di quegli anni, degli anni 60. Ecco, oggi, fortunatamente, noi leggiamo Dante anche con una mente più libera. Per esempio, rimanendo sul terreno politico, a me verrebbe da dire reazionario. Ma scusate, tutta la protesta di Dante contro i banchieri, contro lo spirito mercantile, eccetera, non potrebbe essere invece questo Dante adottato dai movimenti no global di oggi, dai movimenti di protesta contro il predominio della finanza, contro appunto il capitalismo finanziario. Quindi, come vedete, cambiano le epoche e i classici si possono leggere in un modo completamente diverso, ribaltato. Ecco, questo è un po'. Sì, va. Quando era, dico, a 40 anni, quando era marxista, no, creia in una... in una verità storica unica, in una unica verità storicamente condizionata. Mientras que hoy, en cambio, pienso que, por así decirlo, las verdades acerca de la condición humana, acerca de nuestra experiencia, sean en cierta medida sin tiempo, en realidad, puedan alcanzarnos más allá de las épocas. Y es por eso, naturalmente, que seguimos leyendo a los clásicos. Pero naturalmente tenemos que lograr que nos hablen, tenemos que hacerlos hablar. Ese es nuestro deber hacia los clásicos, permitirles que nos hablen todavía. Si no, se convierten como en los violines, ¿no?, de Antonio Stradivari, conservados en un escaparate, ¿no?, de un museo de Washington,
y esos violines nadie los toca y nadie los sabe ya tocar. Y en cambio tenemos que comprometernos precisamente en que eso no les pase a los clásicos. Y es por eso que se puede y se debe naturalmente todavía leer a Dante en esta perspectiva. Y cito aquí una anécdota que me parece significativa respecto de cómo se leía Dante hace medio siglo. De medio siglo en Italia el clima cultural era muy diferente del actual, había cierto predominio, sobre todo de la ideología marxista, sobre todo entre los intelectuales, y el poeta y ensayista, ¿no?, miembro del fundador del Grupo 63 de la Nueva Vanguardia, Eduardo Sanguinetti, escribió un texto que se llamaba Dante Reaccionario. Desde luego lo escribió con todo el respeto y el amor, ¿no?, por Dante. Pero esa misma palabra, ¿no?, reaccionario, evidentemente nos evidencia el clima ideológico de esos años, mientras que, ¿no?, de cómo la lectura fuera en gran parte condicionada por esos presupuestos o prejuicios ideológicos. Y hoy, en cambio, por suerte, probablemente podamos leer a Dante con una mente más libre, en realidad. Dante reaccionario, el Dante que critica, que protesta en contra de los mercaderes, de la burguesía urbana de Florencia, en contra de los banqueros. Ese Dante no es reaccionario, ese Dante podría ser incluso, ¿no?, adoptado por los actuales movimientos antiglobalización, por los movimientos de protesta en contra del predominio, ¿no?, de la hegemonía del capitalismo financiero hoy en día. Por lo tanto, cambian las épocas, naturalmente, y cambian también, ¿no?, nuestras lecturas. Y ese es precisamente el trabajo, ¿no?, de constante actualización, más bien, que llevamos a cabo, ¿no?, sobre los clásicos, que nos siguen hablando y nos deben de seguir hablando. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, por lo tanto, bueno, yo quisiera naturalmente agradecer al público, ¿no?, su paciencia y su escucha. Quisiera reiterar naturalmente mis agradecimientos a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a la Cátedra Pier Paolo Pasolini de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y naturalmente a la Embajada de Italia y al Instituto Italiano de Cultura, naturalmente aquí representados hoy por el doctor Cannelli, y naturalmente también quisiera agradecer a Filippo por esa charla tan, tan interesante, por esas ideas, creo, tan importantes, Fabrizio, que nos acaba de plantear. No, solamente una cosa. Sí. Por supuesto, gracias, un saludo y gracias a todos. Y digo solamente que la expresión más hermosa que yo he aprendido en este encuentro es la música embrujadora del verso de Dante. Me gusta muchísimo embrujadora. Ok. Bueno, entonces, lo dicho, que reitero todos esos agradecimientos. Gracias, Filippo. Gracias, Ricardo. Y muchas gracias a Luis Torres, que nos vemos, al director de difusión cultural de la universidad. Y espero, es con la esperanza de que podamos presentar ese libro físicamente cuanto antes en la próxima visita de Filippo a México, y ojalá sea posible, si no este año, cuando menos en coincidencia del aniversario dantesco, pero cuando menos con un poco de retraso, a lo mejor a comienzos del año que viene. Sería de verdad un grandísimo placer para todos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo, Ricardo. No, seguramente esperamos, sí, esta presentación en el claustro de Sor Juana y en el Instituto Italiano de Cultura, al menos. Y en muchos lugares más. Gracias. Gracias a ti, Filippo. A presto. Perfetto. A presto. Perfetto, grazie. Grazie. A presto, ciao. Allora, grazie mille. Ciao a tutti, a voi. Ciao, buona serata e buon pomeriggio. Ciao, a presto. Ciao, Riccardo. Ciao, Filippo. Ciao. Ciao, ciao.